¿Vas a poder escribir algo? ¿Ah? Escribir algo. Dice que debe ser un archivo. A ver, guay. No, mi cara está abajo donde debe ser. Y vamos a enviar. ¿Queremos esta? No, no queremos esta. Queremos esta. Y vamos a enviar esta abajo. Y después vamos nosotros abajo. Qué bueno. Entonces, ahora vamos a continuar en nuestra exploración de epitables, NetFilter epitables, con capítulo 4, pienso. Y recuerdas que tenemos una topología de tres redes. Tenemos una red exterior, ETH0, y en 172.16.51 la red 0 con más de 24, y tenemos una DMZ, y tenemos el mundo real, y a la vez pasada vimos el flujo, cómo sirve los paquetes, cómo escribir logs y cualquier. Y yo recuerdo que la vez pasada lo vi en los logs que fue mucho tráfico de broadcast. Entonces pienso que vamos a iniciar ahora para solamente tirar este tráfico, porque necesitamos tráfico de broadcast, y podemos tirarle en dos lugares. Podemos tirarle y en filter, la tabla, o podemos tirarle en mango, o disculpa, raw, no mango, en raw. Pienso que es mejor tirarle en raw, porque es una de las primeras tablas que el paquete va a encontrar. Y si podemos quitar el paquete, podemos regresar los recursos al sistema operativo. Y no es necesario usarle para ir a, después a filter y a NAT y todos los otros, a continuar a ver que eventualmente vamos a tirarle. Y es porque sirve bien raw para tirar cosas que obviamente son basura. Tírale y no usamos los recursos para traquearle. Entonces, vamos al servidor. So, vamos a ver ifconfig. Vamos a quitar el inalámbrica WLAN 0 down para asegurar que no queremos usarlo, pero como root tal vez sirve mejor. Si puede recordar la contraseña. Ok, qué bueno. So, ifconfig WLAN 0 down. So, no más inalámbrica. Y ifconfig ETH0. Podemos ver que estamos ahora en la red 172.16.51.0. Que es la red interior, la red confiable. Y IP route show nos dice que el enlace de salida es correcto. Entonces, SSHA 172.16.51.1, y la contraseña de root. Root no está bienvenido allá. No aceptamos conexiones de root García, ni root Hernández, ni root, no, cualquier otro nombre. Root no está bienvenida. Vietete. Y de RRC.
dio mi nombre, mi contraseña. So estamos ahora en el servidor LS Lab, Linux Kabal Lab Serve, y vamos a obtener los derechos de root. No tenemos Ubuntu, entonces usamos su guión. No sudo aquí, gracias. Y la contraseña de root. Qué bueno. Y vamos a tail-f var log messages para ver si mira los mensajes aquí, pero de dónde 51, 56, 56. Ahora, ops, es uno de broadcast, se fue. Aquí mira de broadcast. Y él no es de broadcast. Pero vamos a escribir una regla y vamos a tirarle. Entonces, vamos a usar nuestra etsy sysconfig ipitables in convi, el configurador universal, y vamos a ir a la tabla de raw. Aquí. Y en la tabla de raw vamos a agregar a la cadena pre-routing. Una regla que dice menos m match y es packet type que quiero, pero yo no recuerdo exactamente cómo escribirle. So, dame segundo aquí. Easy. Client, okay. Client, Sharon. Config IP tables y PKT. ¿Dónde está mi cursor? Ah, aquí. Menos M packet type menos menos. Ah, perfecto. Es que quiero. Gracias. Y aquí. Ok. So, aquí vamos a poner en doble clic. No. Es bueno que no cerró la ventana. ¿Cuál es tu problema? Ok, qué bueno. Y J, qué bueno. Entonces, vamos a agregar una regla a la cadena pre-routing en la tabla raw que dice a buscar por un packet type. Y el packet type que queremos ver es un packet type de broadcast. Y él va a calcularle. Él va a ver la dirección y él va a ver el máscara y él va a calcularle. Y si en actualidad el resultado es que es un broadcast, un paquete de broadcast, vamos a jdrop. Y es, recuerdas en el diagrama de flujo, es una de las primeras cosas que va a encontrar el paquete. Vamos a tirarle y después podemos regresar los recursos. Y no vamos a usar los broadcasts. No tenemos interés. No los quiere. Usa ancho de banda para nada. En nuestro caso. Como todo el tiempo debe evaluar si es verdad para ustedes antes de ponerle.
Entonces, y vamos a implementar la regla. Realmente. Vamos a implementar la regla y vamos a ver si le gusta. So, vamos a poner IP, no, System Control, IP Tables, Service, Restart. System Control, IP Tablet, Service, Restart. Qué curioso. ¿Ah? ¿No tiene qué? No, no es un guión, es un punto. Qué curioso. Service, IP Tablet. Restart. ¿Sí? Y él dice va a reiniciarle sobre el System Control. ¿Ah? ¿Qué le puse mal? Dice, me voy a cambiar esta. So, System CTL IP Tablets punto service. Yo no entiendo, pensaba que se os dio la semana pasada. No sé cómo se llama ya. Qué curioso. Pero, no sé, cualquier. Entonces, si ponemos IP tables, save, debemos ver en la tabla de raw, que es que de la arriba. Filter, raw, aquí, ok. So es raw y podemos ver nuestra regla. Y él va a quitarle antes de la regla en filter que dice a poner en el log. Porque tenemos una regla que dice queremos ver todo que estamos tirando antes de tirarle. Y pienso que ahora podemos borrar esta regla, pues solamente para ver cosas, pero el más que ponemos en el log, el más difícil está a leerle, y el más grande que es el log también. So vamos a matar esta regla también. So, ¿dónde está? Él está allá. Y aquí did it. Okay. Y podemos. Okay. Qué bueno. So, a la vez pasada lo vi que fue posible con esta regla aquí a permitir cualquier usuario que vende cualquier red que no está la DMZ a peticionar por una conexión de SSH. Y Pitables dice, ok, tú puedes peticionar si quieres. Y si él sabe cómo autenticar con credenciales correctos, puede hacer una conexión. Y vimos que no sirve de la DMZ. La DMZ es como Hotel California. You can check out anytime you want, but you just can't leave. Ahora vamos a ver cómo a prevenir usuarios a usar un brute force attack a SSH. Esto es muy interesante. Entonces vamos a cambiar la regla un poco, con mucho, para ver cómo podemos prevenir un brute force attack. Qué bueno. Ok. So.
Estoy actualmente copiando de una configuración de un cliente. So, estoy aquí en input, en filter, porque SSH es un servicio que queremos controlar para conexionarnos directamente en el servidor. Entonces, en filter, en la cadena input. So, la primera cosa que tenemos aquí es, vamos a decir que en la cadena input agrega una regla que dice que si no estamos, si no entramos de ETH para nosotros 2 por el protocolo TCP, por match TCP puerto 22, so, si estamos aquí por eso, con un estado menos match state, y puede ver, mira, podemos hacer más de un match en una regla, no es problema. So, tenemos otra match aquí por el estado de la conexión, por un estado de conexión nueva. Entonces, él está presentándose para ver si puede conexionarse por una conexión nueva. Menos M recent. Recent es un periodo de tiempo que es codificada en bitable. Es con segundos. Aquí set name SSH. So, tenemos ahora, cada vez que ven una conexión por un estado nuevo de SSH, vamos a establecer un nombre por uso de una regla. Después, si no ven de ETH2 la DMZ, por puerto 22, por una conexión nueva. Si adentro de 60 segundos, si adentro de 60 segundos ven otra petición, vamos a contarle 1, 2, 3, 4, hasta 7. Por el nombre SSH. Y vamos a poner un log que dice, mira, parece que tenemos un brute force, entonces el log prefix SSH brute force 60. Y después con la misma regla, aquí, vamos a tirar el paquete. So, si encontramos un paquete que es su séptima vez o más que él intentó a formar una conexión nueva por SSH, vamos a tirarle. So, él puede intentar hasta 6 veces y fallar 6 veces, pero vez número 7 no solamente vamos a tirarle, pero vamos a iniciar un reloj y por 60 segundos si regresa vamos a tirarle otra vez y vamos a incrementar el hit count. So, cada vez vamos a contar y después de 7 veces vamos a denegarle por 60 segundos. Y cada vez después de 7 veces que él ven, vez 8, va a reintentar el reloj. Entonces el 60 segundos va a reintentarse. Pero más, en esta regla, casi mismo, la cosa nueva de esta regla es que si
la cuenta de reintentos es 15 o más. Vamos a denegarle por 3.600 segundos. Entonces, él puede fallar 6 veces sin problema. 7 veces a 14 veces, vamos a denegarle por 1 minuto. 15 veces y más, vamos a denegarle 1 hora. Y cada vez que ven después, vamos a continuar a denegarle, pero por 1 hora. Eventualmente, pienso que tal vez, él va a quitarse. Y eventualmente va a pasar 1 hora sin verle. Y después de pasar 1 hora sin verle, vamos a remover el contador por él. Y si regresa después con la misma dirección, él tiene 6 veces a fallar sin problema. 7 a 15 veces vamos a denegarle 60 segundos otra vez y 1 hora después de 15. Y vamos a loguearle. So, aquí por 15 vamos a loguearle con el prefix SSH brute force 3600 para saber que él está en serio a craquearnos. Y por él, por 7 veces, vamos a poner un prefix en el log, SSH brute force 60. Entonces, tiene problemas. Aquí, él está en serio. Pero, él no puede obtener, cada vez vamos a tirarle en la basura, vamos a reiniciar el reloj. So, él tiene como 6 veces por una contraseña y después, si él continúa y continúa y continúa, él va a esperar horas antes de encontrar una oportunidad otra vez a autenticarse por SSH. Finalmente, si no tenemos problemas de esos tipos de cosas, él va aquí a aceptar la conexión de SSH, si no ven de ETH2. Entonces, esto va a quitar el brute force de SSH. Muy bueno. Y no es necesario para nosotros denegar la dirección de donde ven él, porque es probablemente una dirección dinámica de Infinitum o de Axtel o de Megacable o de algún proveedor que mañana vas a asignar a otro usuario. Que tal vez este usuario va a enviarme algo sobre SSH para peticionar un trabajo grande. Y yo no quiero tirarle en la basura. Entonces, esta es para denegar por tiempo suficiente a asegurar que él no puede. Y él va a quitarse y él va a atacar otro sistema eventualmente. Eventualmente en 1 hora o 3.600 segundos. ¿Cuánto tiempo estás? 3.600 segundos. 60 minutos, sí, 1 hora. Después de 1 hora, él va a permitir esta dirección a acceder puerto 22 de nuevo, con un contador nuevo, con 6 intentos antes de bloquearle por 60 segundos, o después de 15 después, 3.600. Eso es una buena regla, porque parte de brute force es necesario atacar, 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 atacar,
y tiene programas que ellos pueden atacar, enviar contraseñas, atacar, enviar contraseñas de un diccionario. Pero sí, cada 6 veces, él va a bloquearle por 1 hora. ¿Cuántos ciclos dura para eventualmente obtener la contraseña correcta? No va a servir. Entonces vamos a implementar esta regla. Yo no sé por qué el System Control Restart EPWS Service. Oh, y ahora se abre. Oh, porque reverse, tuve las cosas reverso. Como normal, pendejo al teclado. Es como normal cuando tiene problemas. Antes de todo, mira capa 8. Sí, el pendejo al teclado. So, y vamos a ver qué pasó con status. Y él dice, ok. Y vamos a poner IPTable. Save. Para ver en la cadena de input en filter y mira nuestras reglas. So podemos probarle. Esto va a ser divertido. So vamos aquí en un cliente y vamos a SSHRRC arroba 172.16.51.1. Hola. Hola y adiós. Ok, gracias, hasta luego. Buen viaje. No, se fue el lunes. Oh, lunes. Oh, well, buen viaje el lunes. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? RM tilde diagonal punto SSH known. Bye bye. Y otra vez. Ok. Y vamos a poner una mala contraseña. Y va a denegarnos una vez. 12. 3 veces. 4 veces. 5 veces. Whoops. Up. 6 veces. Perdón. ¿Qué es el reinicio? Pues comenta como a la ¿por qué no sirve? Es que puede comentar él. Es un manual que se habla de él. ¿Qué estás diciendo? ¿Puedes traducir todos los sonidos? Él está hablando en inglés. Pero si es drop, yo no entiendo. No parece que está sirviendo. So, ¿qué es el problema aquí? Y vamos a poner so, ¿por qué no? Tal vez lo escribí en la mal lugar. No, está aquí en él. ¿Lo aplicaste? So dice
Si no entra en TH2 por puerto 22 por un estado nuevo, set name SSH R source. Después, menos M recent, menos R check, segundo 60 hit count. SSH, R source, JLog. Y lo mismo aquí, ¿verdad? R 60 hit count 7 SSH, R source, drop. Y este debe ser suficiente. ¿Por qué no sirve? Si se presenta por protocolo 22. LC Lab. So, yo no veo, no es un problema con la regla porque se aplicó. ¿Sí? No está de ETH2. Y no pienso que estamos en ETH2. Control C. No, estamos entrando en ETH, Control C, Q. EF con FIG, ETH1. Sí, es donde nos presentamos. ETH2 actualmente es otra dirección totalmente. Ok. Entonces, si nos presentamos, pero no de ETH2, si sabemos que es ETH1 porque estamos usando 172 por protocolo menos state new. Menos M recent menos set name. Él no va a verle en el log porque no lo encontré. Bueno, vamos a ver. Q. Entonces, el log es brute force, ¿verdad? Vamos a buscar en el log por SSH brute force. Less var log messages. Y vamos a buscar por. Y este fue al 23 de marzo a 16:00. Oh, qué bueno. Ok. Added firewall rules. Oh, wait a minute. Dice added firewall rules. Added firewall rules. So, él dice que la agregó. Entonces debemos next, 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 next. No, no, solamente aquí donde él dice agregó reglas. Y no más. So, no, él no encontró ZZ, Q. So, tal vez me voy a cambiar la regla un poco. System Control.
precipitables. Che passa? Sì, però no, non quiero remover nu. Ok, otra vez, cara. Questo non serve. Io non so. Puoi ir in lugar donde la regla serve. SSH Mirven. Però, fa ir de... Osser levante, lo stesso, ok. SSH mirven.imac.com. Oh, SSH está denegado a usuarios normales en este servidor. ¿Usuario normal, Sí, usuario normal, RRC. No puede usar. Tiene instalada con seguridad el servidor. Pero no le pusiste tu usuario. El comando que le pediste. Entonces estoy usando el usuario. Ah, ok, de default RRC. Entonces, vamos a su-c-vi, oh, pero esto no va a ayudarnos mucho. Ok, vi, diagonal etsy, diagonal group. Y la contraseña. Y en la... Vamos aquí a agregar RRC a wheel, pero este no es el problema. Es en grupo Ntools. Pero ¿dónde está el grupo Ntools? Ah, ya. Y vamos a agregar RRC. Y después vamos a salir. Tal vez es porque tuvimos una conexión establecida en otra ventana. Tal vez. Vamos a ver otra vez. Vamos a salir totalmente del servidor. Es probablemente la última vez que vamos a ver este servidor. Por una hora. Vamos a ver. SSH. Fallo. Uno. Fallo. Dos. Tres. Ah, qué bueno. Sirve la regla. Mira. Drop. ¿Recuerdas? Drop, para tirarle la basura sin aviso. No va a decirte, no está permitida en este sistema porque tu mamá se vestió en botas de guerreros. Nada. Solamente basura. Y puede esperar hasta el punto que tu pelo se tumba de tu cuerpo, cualquier. Entonces sirve la regla. Anteriormente no sirvió la regla porque tuvimos una conexión establecida. Entonces, cada otra no fue nuevo a él. Fue establecida, relacionada, pero no nuevo. Es porque. Pero ahora sirve, mírale. So. Tengo no idea cómo vamos a reingresar. Oh, yo tengo manera de reingresar. So, ifconfig eth0 down, ifconfig wlan0 up. Vamos a cambiarnos por otra red. Y idhclient wlan0 y ifconfig. So, podemos ssh rrc arroba 192.168.0
51 punto, pero yo no recuerdo la dirección del servidor. Oh, pero yo sé cómo veo. IP route show. No. In brief, default via. Oh, es verdad. Ping LC Lab SRV. LC Lab Serve SERV. Oh, okay, es DOS. Entonces. Vamos a SSH RRC arroba 192.168.51.2 y tengo hasta 6 veces por mal contraseñas, porque otra dirección, mi dirección de fuente es otra. La otra está bloqueada, pero esta no. ¿Y cuál es mi nombre? Contraseña RRC 2. Ya. ESU y entonces, si queremos quitar todos los mal contadoras y cualquier, solamente decir system ctl stop iptables service y start iptables service y salimos. Y aquí ifconfig wlan 0 down. Lo vamos a quitarnos de la red exterior. Y vamos a dhclient. Client. Sí. eth0 a reunirnos con la red interior. Vamos a verificarle. ifconfig. ETH0, debemos hacer una dirección de 172.16.51.51, qué bueno. Y vamos a reintentar a ingresar. Y no problema. Pero. Y ya. Entonces, ¿cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. DI. Esto. So, todas las reglas aquí juntos. So, ¿dónde está visual? Modo visual. No. No. Ok. Modo visual. Entonces. No. ¿Cuál es tu problema? Ok, qué bueno. Aquí. Ok. Todas las reglas aquí sirven juntos para crear un sistema. La primera regla es para establecer un contador. Y esta regla es solamente log. Esta regla
Es para ver si tuvimos más de 7 o más fallas. Y si tuvimos 7 o más fallas, vamos a drop. Y vamos a decir que por 60 segundos no se permite conexión más. Cada vez que regresa, vamos a reiniciar el reloj, vamos a incrementar el hit count. Y eventualmente, si el reloj obtiene 15, va a poner el reloj a una hora, sin permitirle a regresar, y cada vez que regresa vamos a incrementar el hit count. Eventualmente él va a quitarse, eventualmente vamos a ver una hora sin verle y él va a descontinuar todo esto. Eso sirve con un sistema. Mira, en esta regla no tenemos en menos J. No tenemos en menos J. Tenemos en menos recent set name SSH, pero no menos J. En el aquí tenemos en drop, pero estamos aquí el menos M recent menos menos R check por saber si fue 60 segundos. Y hit count, el contador. Todas estas reglas juntos, 1, 2, 3, 4, 5, y si no tuvimos problemas, la regla para aceptar la conexión aquí al fin. Poco más complicado, pero al mismo tiempo es para mostrar que en la presentación tuvimos cosas muy básicas. Aquí estamos viendo que, como expliqué a la presentación, es una presentación de cosas muy sencillas, de cosas normales, de cosas que usamos por otros días, pero son muchas más opciones disponibles, muchos más. Y es un ejemplo aquí de uno de los otras opciones disponibles, que es muy fuerte, muy muy fuerte. Sirve bien. Una precaución: si usas llaves de SSH, lo vi que la llave para actualmente checarse cualquier usa como dos intentos. Y es porque le puse 7, en actualidad 7 es solamente como 4. Porque le está checando a llaves antes de checar por... Entonces cada vez va a checar antes de presentarte con un prompt por una contraseña, va a checar por una llave, va a fallar. Entonces, tiene una falla automático cada vez. Y después contraseña. Y si falla. So, el número 7 tal vez parece mucho, pero en actualidad no, no es mucho. Es como solamente 4 veces. 3 veces de falla y después, ya. Bye bye. Hasta luego, baby. Entonces, puede jugar con este número. Porque, y si te denega entrada, va a ser necesario entrar de otra máquina para reintentar los contadores. ¿Contadores? Uh-huh. Otra vez, no puede reintentar, no puede reentrar de tu dirección hasta el punto que el reloj. Tal vez por una hora. No vas a verte. Esto es interesante, ¿eh? Podemos ver una otra interesante.
de IP tablet, donde podemos denegar o aceptar por tiempo de día o día de semana. Porque muchas veces queremos dar acceso a ciertos empleados, tal vez, o todos, solamente lunes a viernes a 10 de la mañana hasta 8 de la noche, pero no a 3 de la mañana, de su casa o de otro lugar, solo de la red interior, tal vez. Entonces, mira este tipo de regla. So, me voy a copiar uno o dos aquí. Okay. Y me voy a ponerle en una regla de mango. Oh, disculpa, raw, otra vez. ¿Recuerdas nuestro raw? Me voy a poner reglas de raw. Entonces, mira las reglas que tenemos aquí. Dice que si se presenta por ETH0, el mundo exterior, menos M time, entonces vamos a ver qué hora, qué día está. Menos menos weekdays, sábado, domingo, tírale en la basura. Cualquier conexión que se presenta, cualquier, no dice qué tipo, cualquier. Well, es necesario conocer que esta máquina de donde viene esta regla no es un servidor de HTTP, entonces no tiene páginas web, no es un servidor de correo, entonces no es problema por eso. Otra vez, tal vez debemos poner si se presenta aquí, y tal vez podemos ampliar la regla a decir si Bang, hola Bang, si Bang menos M TCP menos menos D port o multiport, tal vez, ¿eh? Podemos usar multiport. So, ¿cómo escribimos multiport? Porque vamos a poner una lista. Menos M multiport. Mejor. Mejor. So, vamos a poner si se presenta a ETH0 y si no está de puerto 80 por páginas web, 443 por HTTP seguro, 80, 25 por correo, y tal vez 587 por otros clientes de correo, y tal vez 467 por otros clientes de correo, y tal vez 993 y 995 por IMAP-S y POP3-S. Si no está uno de los tipos de paquetes, y si menos M time
es weekday, domingo y sábado, tírale en la basura. So, mira cómo podemos mezclar los diferentes etiquetas para describir nuestro paquete. Es la esfuerzo de un buen muro de fuego que cuesta más de 20 pesos o 20 dólares. Cosa gratis en tu modem. No puedes escribir esta regla en tu modem. Y podemos crear el mismo regla, la misma regla y algún día me voy a aprender cómo usar VI y vamos otra vez que no son de estos puertos y vamos a insertar esta allá y tal vez también insertar esta allá. Okay, so, la siguiente regla dice que si se presenta a del mundo exterior del mundo en, sobre ETH0 que no está el multiport de página web seguro, correo, IMAPS, IPAPS y si menos m time menos time start, si él está adentro del el horario de 12 de la mañana, menos time stop hasta 8 de la mañana, tírele en la basura. O, mira esta. So, en esta es por lunes a viernes, porque aquí sábado y domingo le tiró y no va a haber esta regla, no es necesario, le tiró. Pero si no es sábado o domingo, vamos a buscar si es 8 de la mañana o en la madrugada. Si no está en la madrugada, vamos a venir aquí a ver si se presenta del mundo exterior sobre ETH0. Si no es uno de los puertos que queremos permitir, porque es un servicio. Es como ganamos nuestro dinero, tal vez. Menos time, 8 de la noche hasta 11:59. También tírele en la basura. Y este vamos a poner en raw porque si es verdad, queremos tirarle rápidamente y regresar los recursos al sistema para manejar otros tipos de conexiones que tienen validez. ¿Validez? ¿Es verdad? Sí. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a guardar esta regla. Y vamos a escribir System Control Restart Tablets Service y Status. Vaya. No, él no está feliz. ¿Por qué? ¿Por qué no está feliz? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Ok. So, antes de todo, vamos a comentar el y él. Y otra vez, restart. Y otra vez, status. Ok. So, es una de las reglas nuevas. Porque él está feliz ahora. Entonces, vamos a ver si tal vez es él. Menos M multiport. Tal vez
Well, vamos a ver. Tengo una idea. Okay, so restart status. Entonces, aquí menos I bang menos M multiport. Entonces me voy a ponerle aquí. Menos P TCP. Pero yo no pienso. Interesante. Restart. No, ¿qué pensaba? Tal vez no le gusta el bang. Espero que no. A mí me gusta el bang. Vamos a remover el bang. Ajá. No le gusta el bang allá. Pero yo quiero el bang. No, no, no. Cállate. Tal vez debemos poner el bang aquí. Bang menos menos deport. Vamos a ver. So, vroom. Y ya. Okay. Entonces podemos corregir los otros. Qué bonito. Okay. Y todos los protocolos aquí, por cierto, son de TCP, entonces no es problema poner PTCP. Y vamos a abrir esta regla, y abrir esta regla, y vamos a matar este bang, y vamos a ponerle no allá. Yo no entiendo. Vamos a ponerle allá. Y aquí vamos a quitar este bang. Y vamos a ponerle allá. Y no es problema poner menos P TCP por los protocolos. Oh, pero no allá. Allá. Menos P TCP. Porque el menos menos deport es una etiqueta de menos M multiport. So no podemos poner algo en el mitad de esta. Y aquí podemos poner menos P TCP. Menos M multiport. Ok. ZZ. Y vamos a room. Y vamos a bailar en la calle. Qué bonito. Mírale. Y IP tables. Sí. Entonces, vamos a buscar a raw. ¿Dónde es nuestro raw? Oh, ya, mira, raw. Y es nuestro raw. ¿No? Qué bueno. Entonces, podemos controlar el acceso en cualquier manera que queremos, por tiempo de día, por día de semana. Qué interesante. Es muy fuerte. Cuando regresamos en la semana que sigue, que va a ser la semana de Pascua, cuando regresamos, pienso que vamos a iniciar a ver cómo a redireccionar puertos. O redireccionar conexiones. Lo vi
con un NAD, che quando queremo salire con una direzione che non sta reale, 172.16, ir al mondo, dobbiamo cambiare, reescribir il pacchetto con NAT, un source NAT, reescribir il pacchetto per poner una direzione che sta conosciuta al mondo donde vamos a enviar nuestro pacchetto per permitir una risposta. Vamos a jugar con DNAT para ver que si tenemos, por ejemplo, una petición por una conexión de HTML que no existe en esta máquina, pero él tiene la dirección que es real, el muro de fuego. Podemos enviarle a una máquina adentro de la DMZ que tiene el servidor. Y vamos a ver cómo en la semana que sigue. Entonces, tenemos preguntas de que vimos ahora, de control con contadores de falla para prevenir brute force attack, que es como en denial of service también, porque denial of service, si podemos quitarle rápidamente en raw, va a ser difícil a darnos en denial of service, o brute force attack también, y denega o permite por tiempo de día o día de semana. ¿Preguntas? Entonces, hasta la semana que sigue. Gracias.